Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, me permito poner a su consideración la presente iniciativa con un proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 34 de la Ley de Planeación, y trataré de explicar algunos aspectos relevantes en inteligencia de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. La planeación en México, lamentablemente, se reduce, la experiencia así nos los demuestra, a la publicación de documentos bien elaborados que sirven de consulta y que a veces son también negocio para las imprentas, pero de poco sirven para poder en los hechos orientar el quehacer público, el darle orientación con sentido y rumbo a las políticas públicas, a los programas, a los proyectos que puedan en la instrumentación servirle a la gente. En gran medida esto se debe, desde mi perspectiva, a una visión vertical, sectorial, que evita visualizar en el análisis de los factores del desarrollo nacional el sentir y las expresiones de las regiones del país, el sentir de las comunidades y de los pueblos, de los estados y los municipios. Más aún, nos damos cuenta que las decisiones muchas veces se toman en función de presiones, de jaloneo, para buscar respaldar tal o cual proyecto, más allá de que éste sea congruente con una visión del desarrollo regional y que responda realmente a una necesidad sentida desde el origen, desde los pueblos y las comunidades, que sea coherente, que sea congruente con una visión que le dé sentido al desarrollo de las regiones del país. Esto lo hemos venido experimentando a lo largo de muchos años, y por eso es que planteamos en esta ocasión que se pueda reformar el artículo 34 de la Ley de Planeación para poder encontrar un camino que desde el gobierno permita construir mecanismos de coordinación con los estados y los municipios que sean eficaces para el planteamiento de un enfoque regional como referente en el diseño de las políticas públicas que le permitan dar orden y armonía, que recojan el sentir de las distintas regiones del país, para que cuando se diseñen las políticas públicas nos den como resultado respuesta concreta, eficaz y eficiente al sentir de la